En Jamundí sí hay oportunidades laborales para todas las personas del municipio. Estamos en este momento nos encontramos en el COE, es el Centro de Orientación para el Empleo y el Emprendimiento. También se manejan todo lo que tenga que ver con capacitaciones SENA para el municipio de Jamundí. Estamos invitándolos desde ahora. Vamos a hacer una jornada con la oficina móvil de empleo del SENA para los días 5 y 6 de agosto. Los invitamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar atendiendo todos los requerimientos de empleo que ustedes tienen y las actualizaciones y soportes de hoja de vida. El COE, el Centro de Emprendimiento y Empleabilidad del municipio de Jamundí, invita a toda la comunidad para que participe de estas convocatorias laborales y además de las capacitaciones que se realizan con el fin de mejorar la participación de los solicitantes a la hora de presentarse a una oferta laboral. Bueno, y ya aquí se está llevando, aquí se hace una capacitación, es una cómo presentarse, cómo presentar una hoja de vida. Eso es fundamental y se están haciendo competencias transversales precisamente para que las personas tengan esa algo más de donde ellos puedan decir, yo puedo, debo hacer tal cosa en una entrevista, debo presentarme así, qué es lo que yo aspiro, a dónde quiero llegar, por dónde voy a empezar, y siempre tener una ruta de cómo hacer las cosas para llegar a ese punto donde nosotros que tenemos que llegar, si es que pensamos en un futuro real. Bueno, en ese momento tenemos aproximadamente 15 ofertas laborales. Tengo una en especial que muy pocas personas se han presentado, que es la de mesa y bar, que es para precisamente un club. La gran ventaja de las personas que van a laborar en esta área es que posiblemente los van a dejar vinculados en el club. Más exactamente es con Confandi. Desde aquí se hace la preselección. La selección obviamente la va a hacer Confandi. Y pues esperamos que muchas personas puedan acogerse a esta oportunidad laboral. ¿Qué se requiere? Mínimo que tenga experiencia de 6 meses o los que hemos estado capacitando con el SENA, que son los emprendedores en mesa y bar. Esperamos a que muchas de las personas que capacitamos en esta área, que son aproximadamente en el trimestre pasado 150, de esos 150 que me presenten 50 que lo necesitamos urgente. Gane Jamundí está comprometido con la comunidad. Realiza Zuli Barahona.